Uno de los problemas de la exportación en Colombia era el empaque, que no había gente que diseñara los empaques, que los materiales, que escogiera todo esto. También me dije yo, pues sería bueno que AFI iniciara una carrera de ingeniería de empaques. Entonces vine y en el comité rectoral lancé la idea. Me ingenié ahí un plan de estudios y lo presenté, pero entonces ahí comenzaron a mirarlo y a decir, bueno, eso podría ser una línea de producción, pero ir a cargarle una cosa a un programa que ya está establecido. Entonces, y en medio de esto, al decano Alberto Rodríguez dijo, oiga, eso no podríamos llamarlo más bien ingeniería de procesos. Al año de estar trabajando en la universidad, me llamó el rector y me dijo que me iban a encargar de un programa nuevo que había aprobado el ministerio, que se llamaba Ingeniería de Procesos. Yo pregunté de qué se trataba. Como el doctor Sanín era también, o es también, ingeniero químico como yo, nos entendimos muy fácilmente porque el tema tenía muchas similitudes con nuestra carrera y nuestra profesión. Sin embargo, tenía un enfoque distinto. Nosotros corrimos a crear una carrera bien autóctona, bien propia, bien distinta, y nos costó bastante estructurarla porque las personas que estábamos trabajando en ello bajo la directriz de la Decanatura de Ingeniería en cabeza del doctor Alberto Rodríguez, visitamos varios países para conocer el estado del arte de la ingeniería de procesos en otras partes, a conocer avances en biotecnología, para el diseño de laboratorios, particularmente viajé a conocer laboratorios de instrumental y de biotecnología para implementar un modelo acá, y lo mismo otros profesores. Para mí, ingeniería de procesos marcó un hito en mi vida porque a partir de mi pregrado yo empecé a trabajar en la universidad en la parte de investigación y pude hacer mi maestría en biotecnología en la Universidad Nacional con el proyecto en el que venía trabajando. Y también empecé mi doctorado, ya estoy a punto de culminarlo. O sea, profesionalmente me aportó mucho. A mí mi programa me dio todos los conocimientos que me han traído hasta este punto. Y lo corroboré en el momento que empecé mis clases en la escuela de posgrado de la Universidad Estatal de Luisiana, donde básicamente muchas de las cosas que empezamos a estudiar yo ya las había aprendido en mi pregrado, y las que no era muy fácil entender. Entonces yo creo que ingeniería de procesos de verdad forma un profesional con un perfil muy apropiado y un perfil muy atractivo. Que nos brinda la carrera es una forma de pensamiento, ¿sí?, que te ayuda a impactar positivamente esos escenarios donde te estás moviendo. La universidad sí o sí tiene unos espacios maravillosos, una infraestructura muy, muy, muy interesante, tiene muy buenos profesionales y tiene muy buenas relaciones también a nivel internacional que te ayudan a proyectarte. Lo importante era comunicarles el entusiasmo que uno mismo tenía, transmitírselo a ellos, para dejarles inquietud, y venían aquí a la experiencia de AFI y se inscribían y preguntaban, y que la biotecnología pues era un tema nuevo aquí en Colombia, porque eso es novedoso aquí. Entonces siempre venían con mucho entusiasmo a averiguar y se inscribían. Nos tocó realmente salir a vender una ilusión a la sociedad, porque este tipo de carrera no existía en el medio. Y para el efecto visitamos colegios en toda la ciudad, en la ciudad de Medellín, y preparamos los laboratorios de tal manera que los estudiantes en sus visitas, porque hicimos muchas visitas, permitimos muchas visitas de colegios, se inscribiera un gran número. Preparamos una presentación, me acuerdo que en esa época era con acetatos, porque en esa época todavía no había videovin ni cosas de ese estilo. Entonces, y dijimos, bueno, la universidad tiene un evento muy importante que lo hace cada año, que es la experiencia de AFI, no recuerdo si en esa época se llamaba así, y esa era como en agosto. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Pues esta es la oportunidad más importante porque vienen los estudiantes, los bachilleres de los colegios de Medellín, y AFI de todos modos era una universidad muy importante, y
lo único que pudimos hacer, pero lo hicimos muy bien, fue en el laboratorio antiguo de química, que era el único que existía, lo empapelamos con una serie de afiches que nos conseguimos en la industria, del exterior. Álvaro nos asesoró bastante bien, nos llevó al laboratorio y me acuerdo que habían como unas frases con un montón de frascos y equipos de laboratorio, pero habían unas frases que a mí me conectaron, como que me movieron por dentro. Una de ellas, empresarismo, la posibilidad de ser autónomo, desarrollar productos que pudieran ser bien interesantes para que salieras adelante con tu propia empresa, me llamó mucho la atención. Innovación también fue una de las cosas que más me llamó la atención. Biotecnología, que no tenía ni idea en ese momento qué significaba, pero lo bio ya era como esa primera conexión con la naturaleza que me llamó la atención. Y conocí los laboratorios de ingeniería de procesos y eso me enamoró. O sea, yo elegí mi carrera porque las instalaciones me encantaron, porque yo me veía trabajando en este laboratorio y porque me gustaba lo que me proponía como perfil la carrera. Además, porque había una visión muy amplia para laborar y porque pues EAFIT representa mucha competencia a nivel del medio, siendo una de las universidades más seleccionadas para laborar. Realmente uno siente un gran orgullo y una gran satisfacción cuando encuentro a un estudiante que logró sobrepasarlo a uno, porque ellos están en posiciones muy buenas y han tenido mucho éxito. Entonces, es como si uno dijera, bueno, a este le contribuí yo un poco ahí en su formación, y entonces le da a uno gran satisfacción. Y realmente para nosotros los maestros, esa es la satisfacción grande que uno recibe, pues la recompensa es que los estudiantes sean más exitosos que uno, y todo el éxito de los estudiantes lo siente como si fuera propio. Entonces, cuando veo por ahí en la prensa algunas cosas interesantes, digo, bueno, me siento una alegría inmensa. Es muy gratificante ver uno que los egresados se acuerdan de uno, y cuando yo me acuerdo con ellos, pues también me emociono muchísimo. Tengo muy buenos recuerdos de ellos, seguramente que ellos también tienen buenos recuerdos míos. Ha sido una construcción colectiva de un montón de profesores que han ido, han entrado, se han ido, y hay otros que hemos permanecido en el tiempo. Hoy en día la mayoría de los profesores son jóvenes, aquellos que formamos la carrera ya nos reemplazaron con estos jóvenes. Hay varios que son ingenieros de procesos, lo cual nos llena de orgullo, todos con una altísima preparación a nivel doctoral, que eso fue lo que se planeó, hacer un relevo generacional con gente egresada, estudiantes egresados de la carrera y que tuvieran un nivel superior a lo que nosotros tuvimos, dadas las circunstancias actuales que se exigen en todos los escalafones de la universidad. Muy emocionante, porque es que yo estaba metido en todo. Cuando hacíamos viajes a Cartagena con los estudiantes, que esa fue una cuestión que creamos nosotros desde cuando llegaron al quinto semestre, nos íbamos con todos los estudiantes en un bus Medellín-Cartagena, ya después se modernizó pues al avión, pero inicialmente era en bus. Visitábamos empresas de Cartagena, empresas muy grandes del sector químico, y allá pues convivíamos en el hotel, las explicaciones de las empresas. Después hacíamos aquí una reunión para sacar las conclusiones de lo que se había aprendido por allá. Entonces manteníamos un contacto muy cercano con todos los estudiantes y ellos lo recuerdan a uno. Yo me acuerdo físicamente, me acuerdo de todos. De nombres ya la memoria va fallando y hay muchos que ya no me acuerdo del nombre, pero por internet yo estoy en el grupo de egresados de ingeniería de procesos y ahí me encuentro cada rato con egresados de distintas promociones, desde la primera hasta estudiantes que no conozco. Yo recuerdo muchísimo la época en la que estaban los fundadores, en la que estaban Álvaro López, Carlos Correa, Jorge Devia. O sea, son un hito muy importante en la carrera y era una época donde ellos representaban como un patriarcado. Entonces, todos queríamos ser como ellos en cierto sentido. El doctor Devia, pues no se me olvida su humor negro, porque tenía un humor impresionante,
pero uno lo quería así. Él tenía sus tips, había gente que le daba hasta susto conversarle porque él salía con su chiste. El tiempo va pasando, pero sientes como si hubiese sido ayer que en verdad te hubieras graduado. O sea, siento una gran alegría de que hubiese continuado y de que siga en transformación permanente la carrera. Siento una oportunidad grande para, como profesional, seguir sumando también de alguna forma la carrera. Ingeniería de Procesos hasta el momento ha sabido seguir esa ruta, ha estado como a la vanguardia de las necesidades. Siento la satisfacción de que hicimos una buena contribución a EAFIT, de nuestra estadía aquí no fue en vano y que por mucho tiempo se va a recordar nuestro paso por aquí, porque van a ver el laboratorio de operaciones unitarias y ya tenemos a Mauricio que va a decir, eso lo ayudó a construir Jorge Devia. Entonces eso es una gran satisfacción y pensar uno que formó parte de ese proceso, pues realmente lo llena uno no solo de satisfacción, sino cierto orgullo, como que le aumenta el ego, pero bueno, es parte del juego de la vida. Yo diría pues que para mí y seguramente los que me acompañaron en todo este proceso ha sido una satisfacción total. También he sabido que los años ponen dulzura en los recuerdos y para mí es muy emotivo llegar a la celebración de los 20 años de una carrera que ha sido parte de mi vida. Gran parte de mi vida se le ha dedicado a ella para hacerla mejor, para que nuestros egresados sean los mejores del medio, que sean íntegros y buenos ciudadanos. Realmente es muy emocionante, particularmente muy emocionante para mí llegar a este grado de celebración, 20 años de la carrera de Ingeniería de Procesos, muy emocionante. Lo máximo, para mí es el mayor logro, digamos, como persona, como profesional, y porque yo siempre he pensado que la docencia es la profesión que requiere mayor compromiso, mayor preparación, mayor sensibilidad, la más delicada de todas.